It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate, and rebalance our world. Stop this shit! Bueno, ya sabéis, la gracia de este vídeo es traeros a empresas que quizá no conozcáis, porque para deciros que tenéis que tener en vuestro watchlist a Amazon, Alphabet y Meta, pues no hace falta hacer un vídeo, todo el mundo las conoce, así que la idea es traeros a empresas menos conocidas. Y la primera de todas es Cloudflare símbolo net. Os explico, esta es una empresa que se dedica a proveer servicios en la nube. Y para los que no estéis en el tema muy puestos, en el tema tecnológico, ¿qué es ofrecer servicios en la nube? Pues imaginaos, por ejemplo, que sois un banco, como por ejemplo, no sé, la Caixa, el Santander, y necesitáis crear una aplicación para que vuestros usuarios, a través de internet, a través de la nube, puedan entrar en su cuenta de usuario y hacer sus transacciones, etc. Pues ahí necesitaríais una empresa como Cloudflare para proveer los servicios que hacen esto posible. Es decir, una industria que obviamente está al alza, que es muy competitiva, pero que obviamente no va a frenarse. ¿Qué es lo que ocurrió con esta empresa? Un poco de contexto. Es una empresa muy joven que salió a bolsa en 2019 a unos 15 dólares por acción y tuvo la suerte o la desgracia de verse envuelta pues, en la burbuja del 2021. Que para el que no lo sepa, después del coronita, donde hubo un año prácticamente sin consumo, con la gente encerrada en su casa sin consumir mientras se imprimía dinero a todo trapo, literalmente en Estados Unidos se regalaba el dinero por estar en tu casa encerrado sin comprar nada, y el 2021 pues fue un año récord de consumo y todo en la bolsa explotó sin ningún tipo de sentido prácticamente. Fue como una mini burbuja de un año y pico. Pues cualquier empresa que fuese así un poco tecnológica, que cumpliese el perfil, se disparaba sin ningún tipo de sentido. Y esto es lo que ocurrió con Cloudflare, un comportamiento burbujístico, pero la empresa realmente no tiene la culpa de esto. ¿Qué pasó? Pues toda burbuja explota, 2022 se acercó a un precio normal, por debajo de mi precio objetivo, que en su momento eran 50 dólares por acción, y a partir de ahí pues ha ido progresando de una forma normal y lógica. Es una empresa que cumple muy bien el perfil de empresa tecnológica que está comenzando. Vemos unas proyecciones de crecimiento brutales, crecimiento en revenue un 30% para el año que viene, el earning per share un 200%, una salud financiera muy buena, algunos bienes intangibles, seguramente de algún tipo de adquisición, mucha solvencia a corto plazo, se están emitiendo nuevas acciones, seguramente para financiarse, como es propio de este tipo de acciones, pero no es algo estilo Palantir, que teníamos unas que se están incrementando las acciones un 15%, tenemos un 2,38 que, bueno, es razonable, ¿ok? Y una posición de efectivo muy, muy potente. El crecimiento de este año pues ha sido también tremendo. Estamos hablando del revenue ha crecido y prácticamente todo. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Pues que todavía esta empresa pues no es rentable, aunque se espera que este año ya lo sea. Y ya os digo que cumple muy bien el perfil de empresa tecnológica en esos estados iniciales donde creces mucho, tienes un buen producto en un buen sector, pero todavía no has alcanzado la rentabilidad. Le quedan 183 millones que recortar a esta empresa para ser rentable. Por supuesto, métricas tipo basadas en el profit, en el beneficio, pues son todas negativas. Pues porque como no es rentable, pues todas las métricas basadas en este parámetro, como el retorno sobre el capital invertido, bla, 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 pues son negativas. Y aquí tenemos en más detalle el revenue de esta empresa, cómo pasó de 134 millones a la actualidad 1,30 billones con B, y cómo prácticamente es una gráfica perfecta. La rentabilidad, ¿cómo va? ¿Cómo va el camino a ser rentable? Pues bueno, vemos que se ha estado recortando estos últimos trimestres y entre comillas está más cerca que nunca de ser rentable y se espera que esta tendencia siga. Y lo sea muy pronto. Y el kit de la cuestión de esta empresa pues es obviamente su crecimiento, que si aquí vemos la estimación del revenue, esto va a ser un cohete.
Se espera que facture en 2028 5 billones. Ahora mismo está facturando unos 1,30. Y aquí tenéis el beneficio. Pues lo mismo, viene siendo negativo. Se espera que este año sea ya positivo y que de aquí pues vaya creciendo. Lo dicho, empresa, perfil, crecimiento total, todavía no es rentable. Precio objetivo. Yo hace tiempo la llevo siguiendo mucho tiempo en mi watchlist, lo tenía 50. Esta empresa bajó de $50 por acción en 2022, si no me equivoco. Yo no la compré, no recuerdo por qué, pero decidí no saltar. No sé si es porque no tenía liquidez o me gustó más otra acción en ese momento, lo que sea. Y ahora mismo pues prácticamente ha duplicado a 100. Ahora mismo precio muy exigente, muy exigente. Yo no entraría a este precio, pero sin duda Cloudflare, una empresa que tener en nuestra watchlist y siempre pues estar ahí atentos a una de estas bajadas, que yo creo que a lo mejor su precio objetivo ya no es $50, porque os estoy hablando de hace 2-3 años, pero a lo mejor 60, 70 ya podría ser interesante. Y vamos con la siguiente empresa, NAPCO Security Technologies. Una empresa muy pequeña que me apuesto que muchos no conocían, ya que tiene una capitalización bursátil de $1,5 billones. Ahora mismo que el precio se ha disparado, fijaos el retorno que ha tenido estos últimos 5 años. Prácticamente ha pasado de $10 por acción a casi 40. Y se trata de una empresa de Nueva York que se dedica a fabricar productos tecnológicos relacionados con la seguridad. Pues alarmas de todo tipo, por aquí tenéis la página web, que la página web no es muy tecnológica, hay que decirlo, parece bastante antigua, pero es una empresa también con mucho recorrido, no es una empresa nueva ni muchísimo menos, y se dedica a fabricar este tipo de cosas, alarmas, detectores, control de acceso. Un sector que me gusta mucho, ya que bueno, viendo cómo está el panorama en Europa, en Estados Unidos y en Occidente en general, pues no creo que se queden cortos de pedidos esta gente. Y prácticamente el análisis fundamental es buenísimo. El año que viene se espera por parte de analistas un crecimiento tremendo. Se espera que suba el revenue un 13%, el EBITDA un 23%, el beneficio un 20%. Salud financiera perfecta, estamos hablando de solvencia increíble, una posición de efectivo muy grande, no tiene ningún tipo de deuda, ni a largo ni a corto plazo, y luego prácticamente no debe nada a ningún proveedor. Crecimiento espectacular, aquí tenéis las métricas de crecimiento de los últimos 12 meses, lo miréis por donde lo miréis, está todo perfecto. Muy buena rentabilidad para ser un fabricante de algo, digamos, de hardware, por decirlo así. Estamos hablando de un net margin de un 24%. El management también muy bueno. Retorno sobre el capital invertido, sobre el equity, de más del 30%. En fin, es que no se le puede poner ninguna pega al análisis fundamental de esta empresa. También otra cosa interesante de NAPCO Security es que acaba de empezar a repartir un dividendo que ahora mismo está en una rentabilidad del 1% y que ya lo ha crecido en el poco tiempo, que es un año, ya lo ha crecido un 34%. Por supuesto, su retorno frente al S&P 500 pues ha sido brutal, y aquí tenéis un poco pues el dividendo que acaba de empezar, pero ahí está y que tiene muy muy buena pinta. ¿Cuál es la gran pega de esta empresa? Porque todo lo que he dicho es bueno, pues el precio, que ahora mismo estamos en un momento del mercado donde las cosas pues no están baratas, y una empresa buena, aunque tampoco el precio es una auténtica locura, pues no es el mejor de todos. Ya veis, estimaciones pues son muy buenas, y el precio objetivo pues está difícil saberlo, es una empresa pequeña, no hay mucho tema de analistas y tal, pero por debajo de este precio, 35, cerca de 30, la verdad no me lo pensaría, aunque sí que es verdad que tengo que investigarla un poco más. Y la siguiente de esta lista es también quizá la más conocida, AutoZone, con $53 billones de capitalización. ¿De qué se trata esta empresa si es que no la conocéis? Pues básicamente es una tienda de retail estilo supermercado, pero que se dedica a distribuir partes de coches y accesorios. ¿Vale? Es una especie de supermercado, pero solo para piezas de automóvil. Que aquí en Europa, en España, pues oye, nos parece algo curioso porque la gente
realmente cuando en Europa normalmente tú no te reparas tu propio coche, al menos en España no es normal, pero en Estados Unidos esto es el pan de cada día, ir a comprarte aquí tus bujías, tu limpiador y tus historias, y en tu Porsche, ¿no?, enfrente de tu casa, sacar el coche del garaje y hacerte ahí tus movidas. No hay nada más americano que esto, señores, esto es puro USA, barras y estrellas, y el negocio, la verdad, que muy buen retorno en bolsa. Podéis ver estos últimos 5 años, esta es una que se me escapó entre comillas, que yo tenía mi precio objetivo en $1,000 y estuvo todo este tiempo en 1,100, 1,000 tal, 1,100 y pico, 1,200, y ahora estos últimos 3 años pues ha explotado de 1,200 a $3,079 que cotiza ahora mismo. Pero esto es así, te tienes que fijar un precio objetivo, tienes que ser leal a ese precio objetivo y tienes que asumir que algunas empresas se te van a escapar. Como es normal, no se puede estar en todo. Hablamos de un sector ya de retail, no es alta tecnología, es una empresa ya que tiene muchas décadas tras de sí, con lo cual el crecimiento pues es bueno. Estamos hablando que son tiendas que venden piezas de coche, no van a descubrir aquí el fuego, ni va a ser una herramienta nueva, ni absolutamente nada, pero dentro de ese retail pues tiene un buen crecimiento y viene a experimentar un buen crecimiento también si sabemos de qué tipo de sector estamos hablando. Estamos hablando que el operating income ha crecido un 12% el último año. Esto para hablar de retail en el año 2003, pues muy bien. Sobre todo muy buena rentabilidad, muy buenos márgenes vendiendo estas piezas, estos accesorios. El 15% para ser tiendas muy muy bien. El management pues ha sido exquisito con un retorno brutal. ¿Cuál es el talón de Aquiles, por decirlo así, de esta empresa? Es la salud financiera, que también es propio del negocio, pues no tener la mejor solvencia a corto plazo porque se debe mucho dinero a los proveedores. Tú compras las piezas, le debes al proveedor, las vendes y cuando cobras devuelves al proveedor. Con lo cual, la solvencia no suelen ser muy grandes. Vemos una recompra de acciones muy, muy, muy fuerte. Esto es casi lo mejor. Menos 7,63%. Una recompra brutal de acciones. Y un debt to EBITDA de 2,05, que nos deja un book value negativo. He dicho, la salud financiera no es lo mejor, aunque tampoco veo una cosa catastrófica. Y aquí lo podéis ver, lo que estaba explicando en el balance sheet, lo que viene a ser el accounts payable. Esto quiere decir lo que tú le debes al proveedor, básicamente como AutoZone debe unos 7 billones y pico de dólares a sus proveedores. Y tiene una deuda de unos 8,5 billones de dólares. Por lo cual yo diría que un poco por la naturaleza del negocio, pues en general vamos a encontrarnos un shareholder equity negativo. Las estimaciones de cara al futuro, como podéis ver, tanto el revenue, los ingresos, es buena, como el profit, el beneficio, es bastante buena, bastante lineal. Y la recomendación es una compra, pero yo sinceramente creo que el precio tampoco es el momento de comprar. Si vemos aquí el price target, los precios objetivos, yo me inclinaría más por la vertiente comedida, la vertiente, digamos, más previsora. Y me gustaría verla incluso por debajo de $2,000, aunque sé que estoy pidiendo mucho. AutoZone, una empresa que no tiene un gran glamour, hablamos de retail, hablamos de vender piezas de coche, no es algo súper sofisticado, pero es algo que funciona en Estados Unidos y en Latinoamérica, también están estas tiendas, funciona, funciona bien, es un negocio que no tiene pinta de parar y AutoZone no debe faltar en tu watchlist. Un pequeño inciso para recordarles que si les gusta el vídeo y consideran que esto es una información de calidad, no olviden suscribirse y dejar un comentario con qué empresa les gustaría que trajese al canal. Seguimos con Fortinet, no sé cómo se pronuncie esto, una empresa californiana, una empresa tecnológica que se especializa en el tema de ciberseguridad. Los datos que posee tu empresa es seguramente lo más valioso, la data es el nuevo oro de este nuevo siglo XXI y Fortinet lo que hace es crear soluciones para ciberproteger a otras empresas. Es una empresa grande, conocida, reputada dentro del sector y es un sector que me gusta mucho porque obviamente tiene mucha proyección a futuro. Es un sector bastante competitivo, sobre todo la competencia de Fortinet sería CrowdStrike y Palo Alto, que no sé si está en esta lista, Palo Alto Networks. Así, de golpe y porrazo, el retorno que ha tenido esta empresa desde 2009 ha sido magnífico, desde
$1.68, empezó como un penny stock hasta ahora mismo que cotiza a $71 por acción. Lo bueno de Fortinet es su crecimiento, lo propio dentro del sector y de hacer las cosas bien. Vemos que este año ha crecido muchísimo, el beneficio un 34%, ojito, el revenue un 20%, también muchísima rentabilidad, característica del sector tecnológico. Tenemos un margen sobre el beneficio del 21,64%. De cada $100 que Fortinet factura, 21% son beneficio puro y duro, una conversión de cash del 150%. Para el año que viene también se estima que esta empresa siga creciendo un 26,91% del EBITDA. Y en la salud financiera vemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Os pongo en situación, Fortinet desde el año 2015 ha ido un poco a lo bestia haciendo adquisiciones, cogiendo deuda para adquirir otras empresas dentro del sector y tener pues más productos, crecer, expandirse, vencer a la competencia, etc. Entonces ahora mismo eso nos deja con una solvencia a corto plazo 1,19, está bien, pero bueno, al ser una empresa tecnológica quizá esperemos o solemos esperar algo más por encima del 1,5. Porcentaje de bienes intangibles que está muy bien, muy bajo. Sorpresa, una empresa tecnológica no joven, pero relativamente joven, que está recomprando acciones y un debt to EBITDA respetable. Book value negative, ahora vamos a ver por qué. Y un retorno sobre el capital invertido, ahora vamos a ver por qué. Vamos al balance sheet y podéis ver el goodwill, donde se reflejan las adquisiciones, lo que os venía contando. Desde el año 2015, esta empresa ha empezado a adquirir otras empresas dentro del sector, pero si os fijáis, el revenue también desde el año 2015 ha explotado totalmente de 200 millones a 1,42 billones. Entonces, el futuro dirá muchas veces, hay que esperar un poco y hay que ser paciente con este tipo de cosas para saber si realmente han merecido la pena estas adquisiciones. Yo creo que sí. Fijaos, el EBITDA como 2015, que era irrisorio, ha explotado. Entonces yo creo que Fortinet, si juega bien sus cartas, puede ser una de las mayores empresas dentro de este sector que a mí personalmente me gusta tanto. Proyecciones también son bastante buenas, el revenue, el profit algo más lineal. Previsiones son bastante buenas, tanto el revenue como el profit, el beneficio. Vemos cómo se esperan crecimientos del 34, 15, 13% en los próximos años. Y lo más importante, el precio objetivo. Para mí, entre 50 y $55, algo así. Ahora mismo, pues muy exigente. Pero señores, estamos en una fase de mercado batiendo récords históricos y obviamente las buenas empresas, pues lo normal es que no coticen barato. Estamos hablando de una empresa conocida de $55 billones, tecnológica de California. Pues ¿qué queréis, señores? Como está el mercado ahora mismo, pues no va a estar barata esta empresa. ¿Qué podemos hacer? Pues tenerla en el watchlist, que es de lo que se trata este vídeo, y aprovechar estos bajones. Por ejemplo, hace nada, $49 por acción. Y ahí entrar de lleno a este tipo de empresas. Ahora mismo un PER de 47, pues por mucho que me guste, un Free Cash Flow Yield de 3,18 por debajo de la inflación, por mucho que me guste Fortinet, ahora mismo la veo muy cara. Me espero a que se acerque a $50 por acción. Avanzamos en nuestra lista con Broadcom, una empresa que se dedica a fabricar chips del sector de los semiconductores. Una empresa de $600 billones. Esta empresa salió a bolsa en 2009 y aquí veis el pedazo retorno que ha tenido. Pero no es el retorno lo que más me gusta de Broadcom, ya lo veréis más adelante. Una empresa también con muy buen crecimiento, como es propio del sector donde está, semiconductores, ojito. Sí, suena muy bien, pero esta industria también tiene sus ciclos, también es una industria muy, muy, muy competitiva y donde las cosas pueden variar. ¿Qué es lo que me gusta de Broadcom? Que hace cosas que no tienen tanto glamour. Por ejemplo, hace como chips que te miden la temperatura o te miden la humedad o cosas así en un montón de aparatos. No es algo que, oh, hace chips para ordenador superpotentes y tal, que a lo mejor también. Es una especie de dentro del sector de los semiconductores. Es una empresa un poco tapada. Tapada entre comillas, ¿vale? Hablamos de $600 billones. Bueno, crecimiento pues muy bueno estos últimos 12 meses,
También se prevé que siga creciendo, una proyección del EBITDA para el año que viene del 41%, del beneficio por acción del 44%, del revenue del 42%, que os puedo decir, salud financiera, ahora lo veremos más en detalle, es un poco el talón de Aquiles también de esta empresa, rentabilidad excelente, un margen de beneficio del 40%, del 40%, una empresa que se dedica a fabricar. Imaginaos que fabricáis algo que vendéis por $100 y que 40 son de beneficio puro y duro después de impuestos, después de absolutamente todo. ¿Y qué es lo que pasa con el balance sheet? Porque está todo un poco patas arriba. Aquí tenemos el goodwill, que es donde podemos ver las adquisiciones que ha hecho una empresa. Y si nos fijamos en el año 2024, pues se ha llevado a cabo un goodwill por valor de $97 billones. Es decir, Broadcom también es una empresa similar a Fortinet en el caso de que pues, gran parte de su crecimiento se basa en adquisiciones, porque es ya una industria, digamos, asentada, es una empresa asentada con largo recorrido y para seguir creciendo, pues al final hay que absorber esas empresas más pequeñas. Por lo tanto, acompañando a esta adquisición tan potente, pues obviamente pues, se ha cogido una deuda pues, bastante potente. Hay que ver cómo se desarrolla esta jugada. Hasta ahora Broadcom ha demostrado hacer las cosas muy bien, pero pues ahora mismo tenemos un book value pues bastante negativo. Y antes os he dicho, mirad el pedazo retorno, aquí lo veis otra vez frente al SP500 que ha tenido Broadcom, pero esto no es lo que más me gusta de esta empresa. Y fijaos, el retorno frente al SP500, Broadcom aquí en azul y el SP500 son estas dos líneas gris y negra, con y sin dividendos. ¿Veis el pedazo de retorno que ha tenido? Pues no es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es el dividendo. Que ahora mismo, con los precios que tiene, sí que es verdad que es un dividend yield, una rentabilidad de dividendo que no es súper atractiva, que te lleves las manos a la cabeza, pero aquí está la auténtica clave, que ha crecido su dividendo un 15% de media anual durante los últimos 5 años. Y estamos hablando que esta empresa, si lo hubiéramos cogido el momento adecuado, podríamos haber obtenido una rentabilidad del dividendo del 3%, del 4%, e incluso en la crisis de 2020 del 6,52%. Os voy a explicar rápidamente esta ventanita que pone Historical Yield on Cost. Esto es qué rentabilidad del dividendo tendrías ahora mismo si hubieras comprado en cierto momento cierta cantidad de acciones de Broadcom. Y vemos que este dividendo ha crecido tanto, aquí lo podéis ver, que si por ejemplo en 2014, hace solo 10 años, hubiéramos comprado una acción de Broadcom, ahora mismo nos estaría repartiendo una rentabilidad de dividendo del 40%. Por si no lo estáis visualizando bien, hace 10 años hubieras invertido $10,000 en Broadcom, estarías recibiendo $4,000 anuales de dividendos. Previsiones buenas, como todo lo que hay en esta lista, no os voy a traer algo en el watchlist para que con malas previsiones, pues obviamente no. ¿Qué es lo malo? Aparte de, digamos, las adquisiciones nuevas que son malas, entre comillas, pero bueno, dejan el balance sheet un poco con el culo al aire, por decirlo así, pues el precio. Para mí, pues un precio muy, muy, muy exigente, pues lo de siempre. El mercado está alcista, está eufórico, una buena acción pues no va a estar barata seguramente, y eso que viene de un bajón bastante fuerte de casi $100, así que nada, a esperar que baje y cuando haya una caída o el mercado corrija, pues a ver si la podemos pillar por debajo de $1,000. Seguimos con Comfort System USA, una empresa de unos $11 billones ahora mismo de capitalización dentro del sector de la construcción, una empresa, digamos, de ingeniería pura y dura que se especializa en crear sistemas relacionados con la mecánica y la electricidad. Esta firma construye, instala, mantiene, repara y reemplaza sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería. Vale, vamos a ver aquí unas fotos de la página web. Pues este tipo de movidas, pero a nivel industrial. Obviamente no es una empresa que no van a tu casa a repararte una tubería, no trabajan con particulares, son empresas que se mueven pues
a gran escala en Estados Unidos una empresa de construcción. Un sector tradicional, pero que si se hace bien funciona muy bien, sobre todo en Estados Unidos. Y si no, pues aquí tenéis lo que viene a ser el retorno en bolsa desde el año 2000, que prácticamente era un penny stock. Año 2001, después de la burbuja de los .com, cotizando a 2-3 dólares por acción, y ahora mismo cotiza a 310 dólares por acción. Magnífico crecimiento estos últimos 12 meses, pues aquí tenemos el net income, la rentabilidad, el revenue, los ingresos, todo creciendo un 25% el revenue. Ojito, el net income un 31%, una empresa de construcción, una empresa entre comillas tradicional, nada mal. Luego, si nos vamos a la salud financiera, coverage ratio aceptable, teniendo en cuenta lo que es la industria de la construcción. Tenemos un porcentaje de bienes tangibles altos, seguramente porque se han dado en los últimos años, como hemos visto en otras empresas, pues adquisiciones. Y si nos vamos a goodwill, efectivamente en los últimos años vemos cómo han aumentado las adquisiciones. Es normal, estando en el sector que están, el tamaño que tienen forma parte del juego. En Estados Unidos se compran y venden empresas todo el tiempo. Analistas, de cara al próximo año seguimos con muy buen crecimiento. Esto quiere decir que las adquisiciones están dando su fruto, se están notando. Y también veremos el tema del dividendo, que no es un dividendo muy alto, pero ojito. Rentabilidad, teniendo en cuenta que hablamos del sector construcción, está correcta. Free cash flow margin del 10% y un net margin del 6,21%. Management, increíble, retornos. Esta empresa ha demostrado invertir muy bien, muy buena puntuación por parte del management con 4,57 sobre 5. Ojito que ahora mismo al precio que está, que ya os adelanto es un precio exigente, ya sé que me repito mucho, pero es lo que hay. Por eso este vídeo se llama acciones que tenéis que tener en vuestro watchlist y no acciones que tenéis que comprar ya. Vemos una rentabilidad de dividendo, porque el precio está muy exigente, relativamente baja, pero ojito que crece también muy alto, caso similar a Broadcom. En un buen momento podríamos comprar esta empresa con una rentabilidad de dividendo por encima del 1%. Estamos hablando de un payout ratio insignificante, es decir, mucho margen para crecer este dividendo. Free cash flow payout ratio insignificante. Esta empresa va a seguir creciendo muy probablemente. Nada es seguro en esta vida, pero su dividendo a muy buen ritmo, a un 21,35%. Y por supuesto, como todas las de esta lista, ha machacado al SP500 en su retorno histórico. Y la parte mala, pues es el precio. Ahora mismo, aunque la recomendación intermedia sea aquí comprar, yo personalmente creo que es muy elevado, aunque las previsiones son buenas, ya hemos visto que es una empresa muy buena. Al final es el sector que es, yo tampoco estoy dispuesto a pagar múltiplos muy altos porque ya habéis visto los márgenes de rentabilidad, 6%, el margen de beneficio, y es un sector que, ojo, que si las cosas se tuercen, pues oye, no hay mucho margen de rentabilidad para actuar. Entonces yo no pagaría múltiplos de empresa tecnológica en una empresa de construcción, aunque veamos que tiene una perspectiva muy buena. Sinceramente, yo la quiero ver por debajo de 200 dólares. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que en la descripción puedes encontrar más análisis de acciones y vídeos relacionados con el que acabas de ver. Espero que te haya gustado, que te haya servido de ayuda, y si quieres apoyar al canal, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.